¿De Salamanca? Así es. He vivido siempre junto a la universidad. Ah, en ese caso, entonces, ¿serás perfectamente capaz de encontrar la rana que está esculpida en la portada? Desde niña. Mi padrino, don Joaquín, me prometió una bolsa llena de caramelos si la encontraba. Me pasé varios días buscándola. ¡Una rana! Es una chanza del escultor, Rosina. Pero es que no conoces Salamanca, cariño. Pues tenemos que ir. Es una ciudad preciosa. Más que la nuestra. Lo que he visto hasta ahora de su barrio es muy bello, desde luego. ¿Y aquí has venido así de sopetón, Lucía? A ver la ciudad, las modas, las nuevas costumbres. Si te gusta la moda, estás en el mejor sitio. En mi sastrería te puedo hacer un vestido según los últimos figurines de París. ¡Qué maravilla! Ya te la traeré, Susana. Si ahora lo que quiero es que conozca el barrio. Lo que he visto es que la iglesia está dedicada a Nuestra Señora de los Milagros. Le tengo gran devoción. Hay una talla preciosa en el altar mayor. Espero que te guste. Acacias es un lugar maravilloso para vivir. Exceptuando la ola de atracos que está viendo últimamente. No seas exagerada, querida. ¿A un atraco le llamas ola? A Úrsula también la intentaron atracar el otro día. ¿Le has advertido ya a Lucía sobre Úrsula? No me ha dado tiempo. Es una mujer de la que conviene estar alejado. Enturbia todo lo que hay alrededor. ¿Y cómo la reconoceré? Pues viste de negro, plumas en el sombrero y bastante mal encarada. Vamos, que no da lugar a confusión. ¿Tenéis gárgolas en la Catedral de Salamanca? Sí. Pues la que más se le parezca. Vaya, espero no encontrarme con ella. No le llenéis la cabeza de malas ideas. Al final no nos has dicho si venías por algo especial a la ciudad. A más de la moda, claro. A nada. A ver a mi prima, nada más. Bueno, pero para eso has tenido muchos años y has decidido hacerlo estos días. ¿Será por algo? Por nada. Por nada.